este tenía antecedentes, entonces quiere entregar a la oficina 45. Dice con este número. Eso es de todo. Ajá. El otro no se lo recibió, mamá. Sí, está pendiente. Ya te lo. ¿Tiene ella? Sí, tiene. Sí, la tiene. Ah, sí. Por favor, gracias señorita, muy amable, yo. Vecinos y vecinas, ¿cómo están? Un gusto de saludarles. Nos encontramos acá en la Fiscalía del Ministerio Público, oficina permanente, que se encuentra acá en la zona 11 de Misco. Y estoy presentando pues una denuncia penal aquí al Ministerio Público en contra del presidente de la República, Alejandro Yamatei, en contra del diputado Felipe Alejo Lorenzana, quienes han estado en una persecución política hacia mi persona, y de lo cual pues estoy haciendo la denuncia pertinente. Ustedes sabrán que lo hicimos a través de la Procuraduría General de los Derechos Humanos el fin de semana, pero si es necesario presentarlo al Ministerio Público para que se empiece una investigación. Y pues estoy presentando pruebas que determinan la razón por la cual estoy solicitando que pueda ser escuchada mi petición y mi denuncia. Para empezar, pues puedo decirte que pues hemos tenido, desde que fui electo secretario del partido 2, me di cuenta de esa separación de distanciamiento con el presidente, entre Felipe y el presidente. Pero cuando yo fui electo, no se me llamó ni tampoco se me consultó que un diputado de nuestra bancada llegara a consensos, ni tampoco a alianzas con el partido Vamos, ni tampoco con el presidente de la República, de tal manera de que un diputado negoció, según un artículo que yo pongo como prueba en mi expediente, que es un artículo de la Hora, donde pues se menciona que se está se tuvo a bien con tráfico de influencias de un diputado del partido Todos, se le nombrara jefe de Estado Mayor de la Defensa o de la Presidencia del Estado Mayor.
Entonces, yo le decía a Felipe que no contaron conmigo, no me preguntaron, y cada vez que existía un artículo de estos que de alguna manera señalaban a un diputado de nuestro partido, pues a mí me afectaba. Entonces recuerdo que desde ese momento existió la separación entre Felipe y mi persona, y entonces de alguna manera, por así decirlo, pues él se apartó de mí, y entonces empezó a negociar por sí solo con el presidente de la República en mi cabeza. Y pues ya todos saben del tema de migración, ¿verdad? Que este tema es una situación que se habla también en el diario La Hora, en cuanto a que pues ellos llegaron a una situación en la cual se les va a dar un negocio de migración, creo que es de 20 millones, que tuvo que ver con negociar a Neto Brand. Entonces yo tengo contactos y vamos a presentar pruebas en su momento de que se va a llenar de coimas y de comisiones en todas las diferentes instituciones para buscar la manera de afectarme con un antejuicio, y probablemente pues después solicitar mi orden de captura, y probablemente pues después atentar incluso contra mi vida dentro de prisión, o atentar contra mi vida ahorita que ando en las calles. De hecho, estamos solicitando una seguridad perimetral aquí en el Ministerio Público para que puedan apoyarme con darme la seguridad necesaria, porque sabemos de que hay diputados dentro del partido todos que tienen nexos muy fuertes con el tema de la violencia, y que si es necesario pues que pueda yo asegurarme, y también que mis pretensiones como persona, como ciudadano, pues de alguna manera no puedan ser disueltas, o que no puedan truncarme lo que todo ciudadano tiene derecho a hacer, que básicamente es poder participar activamente en política, ya sea en la MISCO o a nivel nacional. Entonces es una persecución política, y lo que nosotros estamos pues hoy denunciando son estos hechos a través de esta denuncia que va de la mano con la denuncia a la Procuraduría General de los Derechos Humanos, y luego pues ya juntando mi expediente presentaré a la Comisión Internacional de Derechos Humanos, ya para que podamos llevar a cabo todo un proceso, y de esa manera pueda encontrar las garantías. Yo lo dije en su momento, no nos vamos a dejar, no vamos a permitir que nos amenacen y que nos quieran truncar el camino, como lo han hecho con otros políticos que no están a favor del sistema. Nosotros nos pusimos en contra de las disposiciones que Felipe y el partido tienen hacia con el presidente, y ese pacto de corruptos famoso, nosotros no lo avalamos, y por eso hoy estoy siendo perseguido y a punto de poder incluso perder hasta mi antejuicio para que en algún momento se pida mi orden de captura. Entonces todo esto lo estamos denunciando, y de esa manera podamos tener la oportunidad de poder encontrar apoyo y que se nos escuche de parte de las instituciones. Entonces en eso estamos, amigos que están conectados a través de las redes sociales y también los medios de comunicación, agradecidos y esperando que ahorita pues nos puedan entregar de recibido y sellado el documento. ¿Alcalde, ha recibido amenazas, llamadas o por mensajes? Lo que hemos recibido son información de contactos que tengo dentro del gobierno, donde se ha tenido reuniones entre el presidente Felipe y algunas personas, donde se está distribuyendo la cantidad monetaria para entregarla a instituciones que van a tomar decisiones en contra de mi persona. Y es lo que yo estoy denunciando para poder que el pueblo de Guatemala sepa que esta situación se está dando, y que no es justo pues que realmente se dé esta situación y que se me esté atacando de esa manera. Chupo,